Originario de Guayaquil, Jorge Glass, de 54 años, es ingeniero de formación. Gran amigo de Rafael Correa, trabajó en varios ministerios cuando el izquierdista llegó al poder en 2007. Fue nombrado ministro de Telecomunicaciones antes de ser ministro coordinador de sectores estratégicos. De 2013 a 2017 fue el vicepresidente de Rafael Correa. Jorge Glass tuvo, entre otras, la misión de reconstruir el país tras el fuerte terremoto de 2016. Ante la magnitud del evento, estamos hablando de un movimiento telúrico de los más fuertes de las últimas décadas que hemos enfrentado en este momento los ecuatorianos y las ecuatorianas. Es un momento de unidad, de calma, de máxima cautela. Volvió a ser vicepresidente en 2017 con Lenín Moreno, pero después de unos meses en el cargo, ingresó a prisión preventiva y fue desposeído del cargo. En total tuvo 3 condenas por corrupción, aunque una fue anulada. Entre otras, fue condenado a 6 años de cárcel por asociación ilícita en el caso de corrupción masiva de la empresa brasilera Odebrecht. Pero siempre se defendió denunciando que sus condenas eran políticas. Todo esto es un montaje en donde se une la venganza de una empresa corrupta y corruptora que montó una red de corrupción en 12 países. Por otro lado, el poder mediático de este Ecuador que está concertado con los medios públicos. Por otro lado, el poder económico y financiero donde les constituyo la piedra en el zapato porque soy progresista. Finalmente logró recuperar su libertad en 2022 y en diciembre de 2023, ante la amenaza de ser nuevamente encarcelado, se refugió en la Embajada de México en Quito. Tras recibir el asilo por parte de México, se desencadenó la crisis diplomática entre ambos países. Quito justificó su arresto acusando a México de proteger a un personaje político condenado por corrupción, mientras que México denunció la violación de su soberanía por la operación policial en su embajada.